como si fueran armas de juguete. En eso pareció convertirse la pólvora para estos jóvenes en la primera madrugada de Navidad. En el sector El Guayabo de Itagüí se desplegaron de una cuadra a otra y como si se tratara de una atracción, se atacaban unos a otros a punta de explosivos. Pero el peligroso juego terminó cuando las autoridades fueron alertadas y llegaron hasta el lugar para imponer los correctivos pertinentes. Cuando llega la policía a ejercer el control, se realizan 14 comparendos. Igualmente se restablecen unos menores, se le entrega a sus padres porque la mayoría eran menores de edad y se toma por el grupo de prevención, se siguen haciendo todas las actividades precisamente para evitar este tipo de actividades. Igualmente el grupo de infancia y adolescencia también está encargado de volver a generar los espacios suficientes para la racionalidad y que estos niños no se vuelvan a ver comprometidos con estas actividades. Pese al peligroso juego no se registraron personas lesionadas. Las multas por incumplir con el decreto que restringe la fabricación, comercialización y uso de pólvora es de más de 900 mil pesos.